cuarta fecha del campeonato Rally Aprakar 2022. Están preparándose para salir justamente de aquí mismo, de esta plaza, de la Plaza San Martín, sobre avenida 25 de Mayo, de la localidad de Ibarreta. Ahí estamos viendo cómo van saliendo las máquinas de a poco, ¿no es cierto? Avanzando hacia toda la parte que tiene que ver con el parque. Ahí vemos que pasa Blosser, vemos que pasa Bobadilla. También se va acercando de a poco en esta gran fiesta de Ibarreta el coche G104 de Andrés Santo, el 425 de Luqui Leo. Ahí también vemos que se está acercando el 602 Nunin 512, que está pasando con una velocidad increíble, ¿eh? Bueno, no se escucha mucho por el gran ruido de estas poderosas máquinas. Ahí está pasando un clásico Ruchiski. Van pasando de a poco. Y bueno, por último, vemos que ahí está pasando Ramírez. Ahí viene el coche cero, como pueden ver. Bueno, miremos ahí. Vamos a apreciar justamente las máquinas que ya están haciendo su paseo por la avenida 25 de Mayo de la localidad de Ibarreta. Son todos los competidores que van a estar en esta cuarta fecha del campeonato Rally Aprakar, donde dijimos que va a haber presencia también de pilotos de la República Hermana del Paraguay. Qué motores, qué ruido, señores, señoras. Pueden apreciarlo a través de las cámaras, justamente de la transmisión en vivo de Pilotos por TV. Un espectáculo lo que acabamos de ver, y lo que falta, lo que se viene mañana sábado y el día domingo en esta gran carrera de la cuarta fecha del campeonato Aprakar 2022. Y lo pueden ver y apreciar a través de las imágenes en vivo de Pilotos por TV, las cámaras de Pilotos por TV, donde ustedes pueden ver y apreciar esta gran fiesta del deporte motor acá en la localidad de Ibarreta. Hoy viernes, esta noche fresca aquí en la localidad de Ibarreta, es increíble. Ahí lo pueden ver otra vez despertando, en todo caso, o haciendo un poco de ruido aquí en la localidad de Ibarreta. Acá vemos cómo hacen lo suyo las máquinas. A ver, escuchemos. El 602, la máquina 602 de Nunin, pasando ahí el 512 de Zarza. Ahí también van llegando de a poco todas las máquinas que van a participar de esta gran carrera a partir de mañana sábado, del día sábado, ¿no? Escuchemos estos motores, a ver. Acá está pasando Isidoro Martínez Ramírez, perdón, de la República Hermana del Paraguay. Hemos pegado un salto todo con el ruido. Ya vemos que están pasando las últimas máquinas, que se van a ir posicionando, algunas por la plazoleta, otras que ya se van a ocupar sus lugares, donde los respectivos mecánicos, equipos de mecánicos de cada coche, de cada máquina, seguramente va a estar en eso, ¿no? De trabajar
duro durante la noche para poder poner en condiciones para la carrera del día de mañana. A ver, vamos a ver si podemos hablar con Gabriel Bobadilla, ¿sí? De la máquina 710. Vamos a acercarnos un ratito, le vamos a preguntar. Qué excelente. A ver, le vamos a preguntar a Gabriel, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo te agarró la noche de Ibarreta? Linda, medio fresquita, pero está buena. Bueno, comentámonos, ¿cómo estamos preparándonos para mañana, no? Sí, acá, compartiendo un rato con los chicos, tratando de ver el circuito, lo que se pudo ver un rato hoy. Pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana. ¿Recién hoy pudiste venir, digamos, a recorrer o ya habías venido antes, digamos? Como... Sí, no, es la primera vez que yo vengo a correr en Ibarreta. Todos saben, me conocen a mí, que soy nuevo en esto, nunca corrí el circuito este. Lo miré un poco hoy, ya se nos hizo de noche. Pero bueno, mañana tenemos mucha expectativa de recorrerlo y ver cómo está. Me imagino que te sorprendió el frío también, ¿no? Como a todos cuando llegamos acá, ¿no? Sí, a ustedes y a nosotros también. El frío nos chocó, pero estaba pronosticado, bueno. Por ahí, con el laburo, con el trabajo, con el auto, cuesta por ahí mirar esas cosas, pero bueno, vamos a abrigarse y listo. Bien, Gabriel, por último, para la gente de Ibarreta que está mirando justamente, bueno, y que la invitación obviamente para el día de mañana, ¿no? Esta gran fecha, ¿no? Sí, esperamos a toda la gente de Ibarreta, va a ser un lindo show, que vengan a mirar los autos, la carrera, y bueno, que disfruten del rally, que disfruten del rally, la gente de Ibarreta, lo esperamos mañana, después del mediodía, y bueno, que disfruten. Muchísimas gracias, ahí estaba Gabriel Bobadilla. Entonces, bueno, ¿a quién estábamos haciéndole justamente la entrevista para que nos comente? Vamos a hablar acá en este caso con Isidro Ramírez, máquina 484. Isidro, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, amigos, muchas gracias. Estamos acá una vez más disfrutando con los amigos de un lindo automovilismo y vinimos de lejos, pero estamos acá. Justamente eso, ¿no? ¿Cómo te trató el viaje? Y después comentando cómo está para mañana. Y el viaje fue un poco cansador, salimos a las 5 de la mañana, llegamos recién. Pero estamos en carrera, como se dice, venimos para disfrutar y estamos acá. Y comentando un poco sobre tu navegante también, ¿no? Y mi navegante es mi hijo Sebastián Ramírez, que es un excelente navegante. Y vamos a dar pelea mañana. Mucha ansiedad. Claro, mucha ansiedad, ya ojalá que llegue la carrera y que podamos largar. Espero que descansen, mañana nos estamos viendo y bueno, excelente jornada de mañana. Muchas gracias, amigo. Un saludo a todos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿cómo estamos preparados? Bueno, primero que nada, ¿cómo llegamos acá a Ibarreta? ¿Qué le pareció el clima? ¿Cómo nos sorprendió todo esto? Bueno, la verdad que sorprendió el clima. Veníamos de un calorcito y ahora está haciendo un frío. Y bueno, pero el clima lo de menos para un corredor de rally, cuando más inclemencia tiene, mejor. Así que es más divertido. Así que Ibarreta, como siempre, hermoso. Nos recibieron con los brazos abiertos, como todos los años. Excelente. Bien, ¿cómo nos estamos preparando para mañana? ¿Tuvieron la posibilidad de recorrer, digamos, la...? No, nosotros acabamos de llegar hace media hora, así que no tuvimos. De noche no se puede hacer una hoja de ruta, así que mañana temprano saldremos a recorrer las pistas, a ver qué tal están. Creo y confío que bien, de lujo, como siempre. Bueno, ¿qué nos puede decir, o qué le puede decir, mejor dicho, a la gente de Ibarreta que está mirando ahora, bueno, de esta gran fecha, justamente que empezamos el día de mañana? Y lo que le puedo decir, que concurran a mirar el espectáculo. Es un lindo espectáculo. De todos los corredores que de buen nivel, o sea, no se van a arrepentir. Hay corredores muy buenos, autos muy lindos y la van a pasar muy bien. O sea, vamos a hacer todo lo posible para dar un buen espectáculo. Nosotros como pilotos, agradeciendo el recibimiento que tenemos de Ibarreta. Tenemos también en este campeonato, digamos, participantes de la República Hermana del Paraguay también, ¿no? Sí, creo que vienen 3 o 4 autos, la verdad que no tengo real conocimiento de eso, pero sí, que van a dar un espectáculo aparte que es muy lindo, pues los autos que traen, que nosotros no contamos con esos autos. O sea, inclusive para nosotros es novedoso. Que suma este gran deporte, ¿no? Por supuesto, todo lo que los autos que se sumen alegran el espectáculo. Sí. Bueno, muchísimas gracias y suerte para mañana. No, gracias a vos por compartir esto y por transmitir este deporte, que es muy lindo para nosotros que somos apasionados de los fierros. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, ¿cómo está este? Sí, exactamente, vamos a hablar con la copiloto justamente de Blosser, bueno, para que nos pueda comentar un poco cómo va a estar cómo va esta fecha, ¿no? Sí, con muchas expectativas, hace mucho no se corre acá en Ibarreta, así que con muchas ganas también de poder empezar a girar. Bien, bien.
¿Vinieron hoy tempranito? ¿Acaban de llegar? No, llegamos hace un ratito nada más. Con este fresco, digamos. Sí, vamos a ver si no se larga la lluvia. Bueno, ¿cuáles son las expectativas? No, no, que no se largue, para poder acelerar un poquito. Así claro, que, claro. Con muchas ansias también. Bueno, muchísimas gracias. Dale, a vos. Las expectativas justamente de esta gran fecha, ¿no? Hermosísimo, muy, muy confiado para mañana. Creo que va a salir un gran espectáculo, como ya pasó esta noche acá con la simbólica. Así que, bueno, nada más que agradecer al pueblo de Ibarreta que me recibe siempre. Al señor intendente, un gran amigo, y bueno, brindar lo mejor que podamos dar de nosotros, de todo el grupo de rally, para que esto sea una gran fiesta de Ibarreta y que tengan siempre en su recuerdo por siempre, digamos. Bien, bueno, después que se vino, digamos, la fecha anterior, digamos, la participación de la gente, acá también fueron recibidos, digamos, este gran deporte en este sentido, el calor de la gente fue muy apreciado. Digamos. De gran manera. Igual, siempre nosotros hemos corrido ya muchas fechas acá en Ibarreta y la gente siempre se comporta demasiado bien, nos recibe con los brazos abiertos. Así que muy agradecido otra vez nuevamente al pueblo de Ibarreta y esto ha salido una gran fiesta, ha sido la presentación simbólica y bueno, como te vuelvo a repetir, espero que podamos repetir esto mañana en la pista y bueno, que el pueblo de Ibarreta se lleve lo mejor. Lózar, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Ahí estamos. Salud. Quiero recordar también que el equipo de pilotos por TV está haciendo un gran esfuerzo para hacer llegar a ustedes estas imágenes, ¿no? Lo tenemos a Rubén, justamente Pérez, en una de las máquinas, en una de las cámaras, y también a Carlos Morales en la otra cámara. Quien les habla, Cristian Gordillo, para que ustedes puedan ver, recibir estas imágenes. Estamos viendo la máquina 333 de Quique Gamarra, de la República Hermana del Paraguay, quien va a estar compitiendo justamente el día de mañana en esta gran fecha del campeonato, el cuarto campeonato de rally de Apracar. ¿Sí? Ahí vemos también que se acerca otra gran máquina, en este caso la 477 de Santiago Gómez. Vamos a hablar con él justamente. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y ustedes? Bien, bien, con frío por lo que veo, ¿eh? Vinimos de un clima, la verdad, caluroso, algo frío. Bueno, comentando un poco la expectativa que tenés para el día de mañana, ¿no? Nada, me estuvieron comentando recién que es un circuito muy lindo, la verdad que se aprende mucho. Es mi primera vez en este circuito, así que bueno, mañana hacer hoja de ruta y experimentar. Una gran fiesta, hoy estuvimos viendo el recorrido que hicieron, a diferencia de la vez pasada que fue en el interior, se fue una sola vuelta, acá pudieron hacer un recorrido sobre la plazoleta, donde hubo bastante ruido, digamos, ¿no? Sí, la verdad que emocionante que haya muchos autos, mucha competencia, a los amigos de Paraguay también que... Bueno, muchas gracias porque convierte esto en una carrera internacional, así que agradecido con ellos. Una gran demostración de ruido, de motores, de máquinas, de profesionalismo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, tenemos que disfrutar nomás. Claro. Santiago, muchísimas gracias, bueno, suerte para mañana. Muchas gracias, gracias a ustedes. Bien, ahí estábamos con la máquina 477 de Santiago Gómez, ahí vemos que se retira. Bueno, como acá pueden ver, estamos frente a la máquina 256 de Nechi Sánchez de la República Hermana del Paraguay y Néstor Peralta, que van a estar participando aquí también, máquina 256. Acá pueden apreciarlo. En Nechi Sánchez somos de la ciudad de Salto y Morada del Paraguay, el departamento de Canindeyú. Estamos viniendo a la representación de la ciudad del departamento de Canindeyú. Y esperamos que mañana sea una linda fiesta deportiva y esperamos pasarla bien. Bien. ¿Llegaron hace un rato? ¿Cómo fue el recibimiento acá, ¿no? Ahora llegamos. Estamos viniendo con Quique y con Rapay. Uh-huh. Ellos nos invitaron para venir y aceptamos con mil gusto. ¿Ya pudieron recorrer el lugar? Digamos, ¿saben dónde van a parar? Digamos, ¿tienen ya todo? No, ahora estamos llegando. Ahora estamos viniendo directo. Agarramos ahí sobre el pucho. Ahora. Hace cuestión de minutos llegamos acá. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, expectativa, seguro me imagino que mucho, ¿no? Sí, así mismo es. Expectativa para... Ojalá que sea una linda fiesta deportiva mañana. Seguramente, como lo que fue hace un rato, esta vuelta simbólica que se hizo, que fue espectacular, ¿no? Sí, lastimosamente no pudimos llegar ahora, pero
mañana vamos a hacer un show, si Dios quiere. Bueno, muchísimas gracias, digamos, suerte para mañana y bueno, un gran aporte de parte de ustedes por el deporte motor. Gracias, muchísimas gracias y cuando guste. Seguimos escuchando ahí el ruido en toda la localidad, que están dando vueltas justamente por todos lados. Vamos a hacer ya justamente el cierre de transmisión. Ya hemos mostrado un poco el movimiento, los ruidos, hemos hablado con los pilotos, con los copilotos. Así que bueno, lo que queda es la invitación para el día de mañana a partir de las 8:30 de la mañana para que puedan disfrutar de este gran deporte, esta gran carrera, de esta gran fecha, justamente el día de mañana sábado. Nos estamos encontrando entonces mañana tempranito.